Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, SeUltime, y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Y bueno, esta vez vamos a hacer una nueva video reacción a un video de Belce, ¿no? Que cuando yo hice una video reacción así corta a unas cosplayers de las pibas de Chainsaw Man, donde había uno de Makima, algo así. Mejor me callo. ¡Oh, qué culo! ¡Me pasas tu Insta! Muchos me comentaban en mi video de que yo, que de quién es este personaje. A mí me decía que este personaje salía de Belce Team, que al principio no tenía ni puta idea de lo que estaban comentando, hasta que busqué el tal Belce y bueno, lo encontré. Bueno, es un youtuber de anime y todo eso, español, y hace buenos videos, sí, había algunos, y me encontré con este de distingan a los otakus, bueno, ese Darkrai Gible y todo eso, ¿no? Vi algunos videos sin dar risa, y sus directos también, y ok. Sin más preámbulo, vamos a reaccionar a este de distinga a los otakus que me interesó, a ver qué tiene que decir. Sin más preámbulo, voy a ver reaccionar el video. Vamos a ver y bye. Beba. Para nadie es un secreto que los otakus deberían ser ayudados en su extinción. No tiene nada de malo decirlo. Otakus, gamers, fanáticos del fútbol, creyentes del oro. No tiene nada de malo decirlo. Otakus, gamers, fanáticos del Soy ese fútbol, creyentes del horóscopo, franceses, no. Tal y como dijo Makima, hay cosas sin las cuales el mundo sería mucho mejor. Según Elia, existen cosas con las cuales la humanidad sería mucho más feliz si desaparecen. Totalmente. Cosas sin las cuales el mundo sería mucho mejor. ¿What? Según Eleanor Roosevelt, miembro del grupo que firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los otakus están exentos de cualquier tipo de derecho o deber atribuido a un ser humano. Por lo que no hay problema. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Ahora, hablando en serio, el otro día puse este tweet con la intención de que me respondieran a este con las burradas más hórridas, abyectas, vomitivas, atroces, tétricas, peligrosas. Y sobre todo, cringyectas, vomitivas, atroces, tétricas, sí. Peligrosas y sobre todo, cringe que otakus por el mundo han publicado o dicho por redes sociales. Y creo que logré recopilar un buen material. Antes de nada, debo aclarar, es muy probable que la gran mayoría de babosadas que vamos a ver hoy fueran escritas en broma, a modo de bait. Hago bait a cada rato y todos se la siguen creyendo. Jaja, qué pendejo. Para generar interacciones, por lo que todo lo que veamos hoy está totalmente sujeto a ser una simple broma cibernética. Queda a criterio del espectador cuáles de las horrorosas cosas que vamos a ver hoy son falsas y cuáles son horrorosas. ¿Se da cama de Argentina? No, cosas que vamos a ver hoy son falsas y cuáles son reales. Esperemos que no, que sean falsas. Shusha, go out. Parking lot. Bueno, dragoncita editora, espero que estés lista para lo que se nos viene encima, porque agüita. Vale, vamos a arrancar suavecitos con uno de estos memes otakus que son la cúspide de la comedia moderna. En este caso parece que estamos ante un pequeño juego de palabras. Vamos a darle un ojito. Te invito a comer el desayuno en mi casa, luego a su... Ay, no, empezamos bien, Te invito a comer el desayuno en mi casa, luego haz una tostada mientras miramos la... No sé quién es esa zorra. Estrella, no sé. Lluvia. Juntos. Lluvia. Espero que no te... Scarlett, espero que Rías. No te erza Scarlett. No entendí. No, no da risa. Creo que no, me falta bañarme menos porque no entiendo esto. Yo creo que lo peor... Yo no entendí al principio, yo también me baño, ¿viste? Sí, me baño. Lo peor de todo esto es el hecho de imaginar que a alguien esto le parece genuinamente gracioso o divertido. Yo no, creo que eso es todavía peor que hacerlos, ¿no? Oh, mirad, por aquí tenemos a un fanático promedio de Re:Zero. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Chupapitos. La verdad, yo era emo y ahora soy otaku, muy fan de... ¡Wow! Gran avance como persona, Yo era un puto emo, ahora soy un puto otaku de mierda.
Gran avance, amigo, gran avance, buah. Tiene que decirnos, la verdad, yo era emo y ahora soy otaku, muy fan de Rem, porque es la mejor chica del anime que ha existido y me siento feliz de haberla conocido. Entró a verla come corte. En una parte de mi vida, incluso busco sus gente para imaginarme cómo... ¿Por qué? Ay, me gusta de este personaje y me gusta buscar sus versiones pornográficas. ¿Por qué decís todo? Digo, no sé. Llevo en una parte de mi vida, incluso... ¿A quién? Para imaginarme cómo sería hacerlo con ella. Rem ¡no! es la mejor chica del mundo, de los animes. Las otras chicas del anime son inferiores. ¡No! Son inferiores, pero ella es superior, no sé cómo. Tengo amigos y me identifico. Y pico con L de Death Note. Ah, me quedó claro que no tenía amigos. Animes son inferiores. No tengo amigos y me identifico. ¿Por qué será? Con L de Death Note. No. No me lo termino de creer. L de peruano, a ver. La realidad supera la ficción, lo cual es verdad. Entonces, en base a lo que he vivido y lo que he visto a lo largo de mi vida, me puedo llegar a creer esto, aunque vosotros no lo penséis. Me gustan los animes gore y de terror. Dejé de ser emo y ahora intento parecerme a Rem. Y ahí vemos cómo tiene el pelo. Parecerme a Rem. Y ahí vemos cómo tiene... Ay, si fuera tu padre te cagaría trompada, amigo. No, no tenés papá solamente, no tiene un padre. Ay, Dios santo. Ay, Dios. Ay, internet ha hecho daño a alguna gente, se nota. Tiene el pelo. Oh my God. En esta otra imagen tenemos a un chico haciendo una especie de cosplay raro de L de Death Note. Y en el texto no. pone, ahora saben mi nombre, no más, no le digan a Kira. ¿Eh? Yo, no es por ser malo, creo que voy a ser muy malo, pero bajo mi punto de vista, en mi sé caso, malo, si yo fuera Kira y te viera y viera que tú eres L, decidiría no matarte porque pensaría que bastante jodido lo tienes ya y que muy jodido, muy jodido. Has sufrido ya en general, como para que te mate yo. Oh, Dios mío, perdóname Diosito, perdón por ser tan malo. Vale, aquí tenemos un tweet con imágenes de Monogatari en el que pone, teóricamente no hay nada de malo, una es una muñeca, la otra es un fantasma y la última tiene 500 años, no sé cómo le hacen, pero los japos son... No son niñas. Una es un fantasma, otra es una muñeca y otro tiene 4.000 millones de años. No son niñas, aunque tiene cuerpo de niña, pero me da igual. Porque soy un pedófilo. ¡Ay, no! ¡Pero qué cabeza cabe! Fantasma. Y la última tiene 500 años. No sé cómo le hacen, pero los japos son unos genios de la legalidad. ¡Lo... No, que son los enfermos, como vos. Esto básicamente son ese tipo de razones por la que la gente busca la extinción completa y absoluta de cualquier persona con que salga del dominio otaku. Básicamente estás justificando tu atracción a niñas pequeñas porque, bueno, como tienen 500 años, pues no importa que se parezcan a tu prima del kinder, no pasa nada, ¿no? Es que es eso, luego nos quejamos del tipo, ay, es que se ríen de mí porque veo anime, porque me gusta jugar online. ¡Ah! Pero por otro lado, te encuentras este tipo de cosas y lo entiendes, yo lo entiendo, yo entiendo, que alguna gente tiene vergüenza de admitir que le gusta anime o algo así, o porque no sé. He visto a una compañera que reaccionó en clase, ¿no? A un video de anime y comenta que estos son raros, algo así, vio un video de TikTok, ¿no? Y sí, son raros. No era un video fuerte, es un video de alguien disfrazado y haciendo cosas raras de pose de anime nomás ese video nomás.
empatizo con la gente que jamás en su vida ha visto nada de anime. Luego se va encontrando por ahí a la gente que consume anime poniendo estas cosas y pues... ¿Qué cosa rando te cada encontrás? Uno saca sus propias conclusiones. Encima, si me dijeras que es un caso extremadamente aislado, pero no lo es tanto como nos gustaría y lo sabemos. En esta otra imagen tenemos a un chico llamado Daniel que publica en un post cringe. A lo que Aileen le responde, tu foto de perfil, amigo, lo cual es obviamente muy lógico, porque Daniel tiene una foto de Kaneki, de foto de perfil, que por la calidad creo que se trata del Kaneki Half Kakuja este, o sea, el más cringoso de todos. A lo que Daniel le responde, con ese comentario has ganado una cita con la muerte. Cuida tu espalda. Bueno, Daniel, mucho dibujo, amigo. Tómate el chocomilk y relájate un poquito, que te estás subiendo un poquito el azúcar y esto... Como que no es plan, ¿eh? Esta imagen es terrible. ¡Oh, Dios mío! Dice el engendro este. ¡Qué rico debe oler la escoba de Ako! La lamería por horas. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué Ako! Sí. Pero es gracioso. Pero... Otra vez, ok. ¡Qué engendro este! ¡Qué rico debe oler la escoba! Qué rico huele la escoba de estar sentada. Esa mina, ¡ay, no! ¡Qué asqueroso! Con la lamería por horas. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asco! ¡Qué enfermo! Oh. Totalmente. Pero es gracioso. Pero... Me había encontrado un comentario así de... De coso de enviar un fanart de Kale Caulifla, que creo que lo vi hace como 3 años, creo que pasó. Vi un comentario así de que le gustaría oler la escoba. ¡Ay, no! ¿Por qué? Entonces, ¿qué? Quedé manosearte cuando Harry Potter use la escoba, ¿eh? Así que, bueno, te gustaría oler, ¿no? Y yo tengo un culo para los negocios. Dame un besito. Ahí para que te baje un poco, boludo. Dios mío, qué horroroso, qué horroroso. Es que son... O sea, aquí podemos ver una cantidad de razones por las cuales está completamente justificado. Antes no se hablaba tanto porque cada uno tiene el celular en la mano. Ahora está todo público. Cualquier gente que publica sus pendejadas, sus pavadas, se entera todo el mundo. Y bueno, muchos son pubertos o gente muy madura, inmadura, mejor dicho. Justificado el odio a los otakus. Es que sí. Es normal, es que no es aislado, es que esto lo vemos muchísimo. Malos furros y los bronies, eso es peor, lo más cringe del mundo, lo más cursiado. Como si sos bronie furro, tendrás que ser otaku excesivo, ¿no? Digo, son distintos niveles de... rareza, no sé cómo explicarlo, no, pero no sé. Es muy raro. Y demasiado, más de lo que deberíamos. Buah, pero es que ya este... Madre mía, nombre de la página, Secta Netorei. Y pone, nada mejor que llegar a tu casa y ver la cara de placer de tu novia mientras es cogida por otro hombre delante tuyo y ver el placer que tiene ahí en sus ojos a pesar de que sabe que está... Que entendí bien. Le gusta que a tu mujer se la haga otro tipo. Que a vos te... sí, sé que existe el fetiche del netorade ese, del que... De que tu novia se coja a otro. No... ¿Por qué? Sé que es un fetiche de los japoneses, pero... No entiendo... No entiendo. Estás ahí. Oh, Dios. Sí, no. Sí, no. Y luego están los fanáticos del Netoraid, que eso también. Los raditos. Los del NTR. Madre mía, tienen agüita. Pero tienen agüita para, yo qué sé, para rellenar otro mar. Tienen agüita. Yo ya... Aún no sea, ¿no? En base a este meme, yo creo que este vídeo no lo monetizo ni en un millón de años. Metedme un like o algo, que no da dinero, pero... Bueno, a mí también, espero que no me te ayude a restricción, por favor. No menos me sube la moral. En esta otra imagen podemos ver un montaje de la chica de Renta Girlfriend que está a punto de salir del barco. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, el del creador! ¡Ay, del creador de Renta Girlfriend, novia de alquiler!
El que fantasea con la chorizo, chisu. Y en la traducción de esos kanjis japoneses pone solo en el calor del momento. Vale, esto ya de por sí está mal. Un montaje de una chica de anime en el mundo real, así como si fuera tu novia o algo raro, es horrible, es pésimo, nos da mucho asco. Pero esto tiene una capa más de complejidad. Ahí lo va a decir. Y es que resulta que esta persona es el autor de este manga de Renta Girlfriend. O sea, el manga. Está re loco el chabón. Tiene esposa, tiene hijos. No entiendo. Japón es otro mundo, claramente. Digo, no se entiende. ¿Cómo te empezás a enamorar de tu propio personaje que vos hiciste? Que es un dibujo, pero no sé. Tengo una teoría rara. Viste que siempre aparece, siempre publica en su Instagram, no, en su Twitter, todo eso, de la chorizo dibujada en lugares reales, todo eso. Tengo una teoría, no será su germo y él lo tapa con la chorizo, no sé. O por ahí no hay nada. El problema es que, no sé, todo es raro, el asunto es muy raro. No se entiende nada. Acá quien dibuja Renta Girlfriend tiene una paja mental de que está con Chiturro en la vida real y sale en muchas imágenes en la vida cotidiana con ella como si fuera una especie de novia también de alquiler para él. Y también el fetichista del netora de este, porque la chorizo sale con varios tipos. Bueno, ¿cómo puede ser llamadamente una prostituta? se entiende, los japoneses tienen un fetiche demasiado extraño con el lectorado de color. Pero tuyos no, sería que vos no participes y que tu germo se la haga otro, no sé. Es raro. Lo cual empeora cuando sabes que el tipo está casado. No sé cómo su mujer no se va con él. Debe estar separado, divorciado, sería lo más obvio. El electricista y lo deja tirado, la verdad, o sea, para mí es un milagro. Ahora, para calmar un poquito las cosas, me gustaría mostraros esta obra de arte audiovisual en la que un chico que es básicamente un español promedio nos comenta cuáles son sus animes favoritos, pero sus favoritos en un sentido especial. Veamos. Pues el anime que más me excita, sinceramente, es Fairy Tail. ¿Por qué? ¿Fechi Tail? Porque me parece un anime, bueno, muy bueno. Hay muchas partes que son, es muy... A ver, tiene momentos de que se pone muy sexy. Ay, amigo, ¿Qué? ¿Lavaste los dientes antes de dormir? Pero te despertás con la sensación de que chupaste la media... Este chupó su propio semen. ¿Qué dice este gordo hediondo? Ay, no, qué asco. En un sentido especial, veamos. Pues el anime que más me excita, sinceramente. El anime que más me excita es Fairy Tail. Porque tiene un arte muy bueno. Y ya, respira, boludo. Que se nota la tremenda diabetes que debes tener. Bueno, sí estoy gordo, pero yo me preocupo por mi salud. Y por mi salud mental también, pero Dios mío, este está a la mierda. Oh, Dios mío. Es Fairy Tail. ¿Por qué? Porque me parece un anime, bueno, muy bueno. Hay muchas partes que son, es muy... A ver. Estoy muy maño. Tiene momentos de que se pone muy sexy. Sí, alto miedo. Quiero que tengáis en cuenta que cuando vosotros le decís a alguien que veis anime, algún amigo o alguien que acabáis de conocer o lo que sea... Jamás hables de anime con alguien, de anime, jamás. Y menos de Marvel. No sé, hablar de fútbol o de música. Eso, solo esos temas. Si ni puede hablar de Marvel, menos de fútbol, ¿no? Así que, menos de, ¿cómo era? Anime. De fútbol o de música, eso sí puedes hablar con gente, ¿no? Automáticamente os asocia con este tipo de personas. Y repite, no se les puede culpar. A ver, yo creo que esta imagen... ¿Qué es esa mierda?
El tapabocas tiene boca de mona china, esa que está en el ajegao, esa porquería, ¿no? No. ¿Quién habla por sí sola? En plan, son tantos, tantos elementos que tengo en pantalla que podría comentar. El espantavieja máximo, o el aterroriza vieja, digo. Que te da terror, terror. Que creo que no acabaría nunca. Lo único que me parece curioso y que sí que quiero comentar, porque ya os digo, el resto habla por sí solo. Y aquí me voy a ¿Qué? poner un poquito modo soldier boy, ¿no? Modo viejo, modo abuelo. Y es que me hace recordar a mis Okay, tiempos, ¿eh? entre muchas comillas, como si fuera yo aquí un anciano, ¿no? Pero a mis años de secundaria, ¿no? Que sí, han pasado unos cuantos años desde que yo estaba en secundaria. Y yo recuerdo el cómo en aquellos tiempos, por llevar cualquier cosa que tuviera, aunque fuera una camiseta que llevaba un Pikachu diminuto, minúsculo en una esquina de la camiseta, daba igual, te cagaban a piñas por friki rarito, ¿sabes? Y me parece. Sí, cierto. Algo así pasaba en, digo, en nuestros tiempos, cuando nosotros actualmente de 20, cuando teníamos en la adolescencia como 15 o 14, tenías cosas raras, digo, cosas de la televisión, mejor dicho, o sea, un cuaderno, una carpeta, qué sé yo, de Ben 10, todo eso te miraban raro, ¿no? No, me ha pasado. Bueno, me ha pasado algo, una anécdota nomás, cuando yo estudiaba en la escuela agrotécnica una vez, en mi cuaderno de donde hacía mis informes y todo eso, lo que hacía, ¿no? Un cuaderno así nomás, un cuaderno grande, ahí notaba todo eso. No tenía nada el cuaderno, solo adentro, que en la contraparte de la tapa, ¿no? Al abrirlo, ¿no? Una mina vio, yo, una compañera mejor dicho, vio mi cuaderno, ¿no? Pues yo le presté porque ella había faltado un día, pues yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Y le ha pasado porque lo que hicimos el día anterior, ¿no? Ayer, para que la anotara, ¿no? Porque ella había faltado. Ella vio ese sticker, esa imagen que yo tenía, y me dijo inmaduro, algo así, me acuerdo, creo que me dijo algo así. Yo tenía 15, 16 años, creo que a esa edad no me era. Me dijo eso y tal, digo, ¿vas a copiarlo? No, igual, bueno, ya no sé, ya he copiado, ¿no? ¿Sabes qué imagen era? No era un anime, ¿eh? De ningún anime, ni siquiera Dragon Ball Z. No era Ben 10, no era nada de eso, ni dibujitos. ¿Sabes por qué me dijo inmaduro de la vida? Que tenía un sticker de mediano, o sea, un sticker pegado a mi cuaderno del Spider-Man de Tobey Maguire. Solo por eso me dijo inmaduro. Ni era dibujito. Y me dijo inmaduro por tener un sticker del Spider-Man de Tobey Maguire. Le pongo la imagen ahí, solo de ese. Por esa imagen. No sé. No, yo igual no le di pelota, ¿no? Pero me parece cómo cambia la sociedad ahora. Viste que ahora veo pendejos con cosas de dibujito, todo eso. A un amigo de trabajo que tenía una remera con cosas de los Looney Tunes y me sorprende, ¿eh? Yo no tengo nada de cosas de dibujo en mi remera, ¿no? Bueno, así me compré una de Goku, todo eso, pero siempre me pongo abajo de un buzo, de remera manga larga, no sé, me da vergüenza. Solo una nada más tengo, así que bueno. Pero sí, me sorprende cómo ha cambiado las cosas, no sé. Parece muy chocante ver que ahora eso ha cambiado y que los chicos Sí. van como les sale de ahí abajo y que Los no pasa huevos. absolutamente nada. No me parece malo, al contrario, me parece súper bien, me parece una mejora. Es solo que para mí, pues me impacta porque este chico llega a aparecer así. Sí, este pibe se había aparecido en mi secundaria. Las cagadas trompadas, ay Dios. Por mi instituto antiguo en sus días, pues Sí. a ver, está feo decirlo, ¿no? Pero yo creo que con vida no sale. O sea, con Sí, ese lo mismo capítulo que este imaginé. en el que Nelson le pegó a Milhouse en clase cuando supuestamente se le declaró en clase, pues, más o menos así iba a salir en ambulancia, pero perdón, perdón. No tenía nada que ver con la imagen, me he ido por las ramas, pero es que me apetecía comentarlo, porque para mí es un completo shock. O sea, al final el problema lo tiene él. Creo que Es lleva un el kit problema. completo de espantaviejas, ¿no? Pero vamos, este hombre es. Madre mía. Pero bueno, le deseo lo mejor en la vida. Madre mía, porque lo tiene chungo. Tablos comenta. Eso sí es esencia.
Ah, Talos. Nata, al igual que yo, captamos la esencia del verdadero Dragon Ball. Los dos genios incomprendidos. Esto tiene deep lore, ¿vale? Os explico por encima. Wow, qué lore esto. Al igual que el famoso Toyotaro, era un creador de Dragon Ball AF en aquellos años, hace ya milenios, en los que estaba de moda, ya sabéis. Mucho antes de Super y de cualquier cosa de estas. El punto es que Tablos siempre le tuvo una especie de odio intrínseco muy loco a Toyotaro. Es como que siempre lo acusó de ser inferior a él, de plagiarle, etcétera, etcétera. Supongo que quedó un poco resentido de que Toriyama es como... Un poquito más. A él o lo que sea. El punto es que Tablo siempre desprecia muchísimo a Toyotaro y a todo lo que está saliendo a Dragon Ball, afirmando que él comprende y tiene la esencia real de la franquicia Dragon Ball. Y de ahí nace un meme muy famoso que es el de Tablo y su esencia. La esencia de Tablo, la esencia de Dragon Ball. Entonces, por eso es siempre muy divertido encontrarlo así, todo resentido por ahí en comentarios, afirmando que él lo haría muchísimo mejor que Toriyama y Toyotaro. Por último, tenemos este comentario en un vídeo de Dragon Ball que me pareció completamente hilarante, en el que podemos leer: la sonrisita que suelta Vegeta cuando Ten Shin Han dice que no se pondría la armadura ni muerto es porque Vegeta se imaginó lo fácil que sería matar a Ten Shin Han y ponerle la armadura a su cadáver, dejando a Ten Shin Han como un mentiroso y obviamente también muerto. Lo sorprendente de esto es que esto tiene 3.000 likes. Yo creo que de forma de broma, ¿no? Porque no creo que pase... Toyama no creo que no tenía ni nada que ver, ¿no? Fue solo capaz una risita y listo. No sé quién se inventó esto por ver demasiada cosa de Edgy, ¿no? El comentario tiene 3.000 likes. O sea, y luego somos los youtubers o gente por ahí por internet los que sobreanalizamos. En plan, imagínate el Bolívar Torres este, la subtrama rara, rancia, que se ha sacado de la nada en base a una sonrisa de Vegeta. Y como digo, el hecho de que 3.000 personas muy random, estén aparentemente de acuerdo con esto, aunque no sé hasta qué punto son like irónicos, me preocupa bastante, bro. Pero bueno, ya sabéis, la esencia. Pero bueno, por hoy yo creo que ya es suficiente. La verdad es que al final he acabado usando muy poco material del... Wow, muy largo fue el video y fue poco. Y sí, debe haber tonelada de cringe en internet solamente. Que tengo acumulado. No pensé que quedaría tan largo el vídeo con tan poca cosa. Por eso os digo, si os gusta el vídeo, si veo apoyo y tal, sí, likes, está buenísimo. Esas cosas rancias, me puedo plantear sacar más partes porque en serio creo que aproximadamente he usado... No, me gustó mucho esto. Lo que había preparado. Lo que comentan de los otakus. 30 o 40 minutos, voy a matar a mi dragona. Entonces, pues eso, si os ha gustado, un tremendo like y un besito en el culito. Recordad, entonces, pues eso. Bueno, no entiendo la broma esta de que... tengo de editor a tal waifu, ¿no? A ver, yo tengo de editor a mí mismo. Pero con anteojos. Bueno, no sé. Si os ha gustado, un tremendo like y un besito en el culito. Recordad seguirme, ya sabéis, en todas las redes sociales rancias que tengo. Es siempre sucio. Sobre todo en Twitch, que hago directos y tal. Y bueno, pues me veis y me dais besitos en la barbilla. Que tengáis un muy buen día y nos vemos muy prontito. Chao, chao. Ok, estuvo muy bueno. Interesante el tema de la gente que es muy fanática del anime y que da cringe, ¿eh? Que da vergüenza, mucha vergüenza ajena. Ok. Bueno, gente, dejaré el video de verse abajo en la descripción. Bueno, si te gustó el video, dale una me gusteada, puedes compartir el video. Puedes suscribirte a este canal para más videos reacciones como este. Y bueno, me despido hasta acá. Soy Jose Ultimate y nos vemos en la próxima. Bye bye. Adiós. Bye bye.